y seguidores de Guapixtex. Como ya vieron en la introducción, el Martín quiere probar una pizza. Entonces hoy voy a tomar mi bici y voy a ir al supermercado a comprarle una. Así que ahora me voy a alistar y vamos. Ya me estoy poniendo los guantes. Ahora las zapatillas. Y calcetines. Aquí estoy listo con la bicicleta, llevo un candado para asegurar la bicicleta, así que ahora me voy. Nos vemos, mamá. Chao, que te vaya Chao. Bien. Chao. Aquí vamos. Aquí ahora en este momento estoy con una mano. Ahora tengo que cruzar la calle. Acá está la calle. Pasa mucho auto aquí, así que voy a ver si puedo pasar. Ya me voy a preparar para cruzar, para dar verde. Ahora dio verde, vamos, vamos, vamos. Aunque podemos, que se puede, vamos. Y hemos cruzado. Sin problema. Ahora tengo que seguir para allá hasta llegar al supermercado. Hay altos baches aquí y yo voy con una mano, así que vamos. Bueno, ya he recorrido todo eso de allá atrás. Estoy llegando al supermercado ya. Ya lo estoy viendo. Y casas nuevas. Y voy. A ver cómo pasa aquí. Saben, es muy complicado andar en bicicleta y a la vez ir grabando. A ver, se me acaba de caer. A ver, aquí estoy llegando al supermercado. Como ven, ahí he dejado la bicicleta. Y ahora voy a entrar tranquilito, a ver si puedo. Aquí estoy llegando al sector de pizzas. Como ven, vamos a ver si podemos encontrar alguna buena. Puede ser una de estas. Esta sí es tan buena, esta es la que le gusta al Martín, así que esta me voy a llevar. Significa que acá adentro no se puede grabar, pero estoy aquí con la pizza para mi hermano. Bueno, acabo de comprar la pizza, ahí está. Así que ahora me voy en la bici hacia la casa. Ahí llevo la pizza. Nos vamos. Adiós. Vamos con pizza aquí todo. Ahora nos vamos hacia la casita. Hello, todo bien, gracias a Dios. Pude grabar adentro del supermercado. Yo pensé que no podía grabar. Así que eso. Ahora me voy a la casita. Y nos vemos allá. Y aquí llegué, al fin, mi papá está aquí y ya traigo la pizza. Pásame. Bueno, después de haber ido al supermercado y haber comprado la pizza, voy a esperar a que llegue mi hermano y esperar hasta que se vayan todos los niños y vamos a hacer la pizza. Y cuando se la muestre, vamos a ver qué cara pone. El Martín no es bueno como para probar cosas nuevas, así que ojalá que coma. Pero como él ha querido comer y dijo que iba a probar la pizza, yo creo que la va a probar. Así que eso, yo creo que nos vemos cuando llegue el Martín. Efectos especiales. Aprovecho de mandar un saludo a José Flores y a Eduardo 7. Bueno, ya ha llegado mi hermano. Así que ahora le vamos a hacer la sorpresa, ¿ya? ¡Vamos! Y ahora vamos a bajar al Martín.
Hola, Martín. Hola. Venga. Póngase la chalita. Ya. Siéntese ahí. Siéntese acá. No. Cierra los ojos bien, bien fuerte. Ciérralos. Ábrelos. ¿Qué es eso, Martín? Mamá. ¿Qué? ¿Sabes qué quería esto? ¿Ya? Para que combatiera con mi amigo en mi pieza. Después Nata Freddy, mamá. Yo quería compartir. ¿Y lo quiere de solo? ¿Va a compartir con sus amigos de Final Freddy? Uh-huh. ¿Y nos disfracemos nosotros de Final Freddy para que nos convidemos? ¿Se puede o no? Necesitan los trajes. ¿Te gustó la sorpresa? ¿Era así lo que imaginaba? ¿Esta era la sorpresa con Martín? No, yo imaginaba que era el Lego de Navidad, el Lego Minecraft de la cueva, ese quería. No, no tengo tanta plata yo, Martín. Tú siempre quisiste esto, ahora que te gusta Final Freddy, ya no te gusta Minecraft, po. Te gusta Final Freddy, pero... Pero esa es la pizza que tú querías, po. Esta es la pizza de Final Freddy. Esta es. Hagámosla, comámosla. ¿Quieres comer? Pero yo pensaba que tenía pan abajo. Ya, sí, mira, esto es pan. Hay que hacerlo primero. Hay que cocinarla, ¿hagámosla? Calentarla. ¿Hagámosla? No. Vamos, hagámosla. Dale. Ahora lo vamos a poner ahí adentro. Un videoblog de la pizza. Y se va a cocinar durante 5 minutos. A ver, ¿vemos cómo se cocina la pizza? Ya está lista. Mira, Martín. ¿Esa es la pizza que querías? Oh my gosh. Pizza. Ya. Ya, Martín. Pruebe la pizza. ¿Está muy caliente? Despacito. Aquí está el trozo mío. ¿Te lo parto? Con alto esfuerzo esta pizza. La primera pizza de Martín ya se comió un poquito ahí, disfrutó la pizza, así que espero que le haya gustado este video. No se olviden suscribirse y con mucha pizza nos despedimos. Nos despedimos. Chao. Ahora papi, te quedo la losa.